hay algo que nunca he entendido y nunca, pero nunca voy a entender. ¿Por qué el rector, digo, querido rector, querido vicerrector, directores de carrera, decanos, no muestran las preguntas y sus respectivas respuestas del examen de admisión a lo que es la universidad? A ti, estudiante bachiller, que diste el examen de admisión, ¿cómo me puedes comprobar que el sistema te calificó correctamente? ¿Cómo me puedes comprobar que las preguntas que han ingresado en el examen de admisión han sido bien planteadas? ¿Cómo me puedes comprobar que el promedio que sacaron por carrera ha sido el correcto? Ah, me olvidaba. ¿Y qué pasa si un estudiante de provincia quiere postular a la universidad, pero no tiene dinero? Porque no tiene dinero, ¿no puede postular? Yo que ustedes, pido a las autoridades, al querido rector, al querido vicerrector, decanos y autoridades, que las preguntas y sus respectivas respuestas sean publicados en un medio de comunicación escrito. ¿Para qué? Para que todo sea transparente. ¿O tienen que ocultar algo? Porque a mí, mi mamá me enseñó que no debo confiar en nadie. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.